¿Eylul sufrió un derrame cerebral? Al final del último episodio, cuando Siyanur intenta alcanzar a su compañero, se cae de la cama y muere. Dos días después, Ali Asaf y Eylul partieron hacia Marmaris, donde empezó todo. Un vehículo en la carretera se pone delante de la ambulancia que circula delante de ellos y hace que se estrelle. Su coche tiene un accidente. Septiembre ha golpeado su cabeza. Un hombre que sale del vehículo de delante intenta detener a Ali Asaf apuntando con el arma que tiene en la mano a Ali Asaf, quien está tratando de revivir al paciente en la ambulancia con una disputa de sangre. Afortunadamente, se deshicieron del hombre y enviaron al paciente al hospital en otra ambulancia. El padre de Eylul llama a Ipek y le pregunta por su esposa y su hermana. Pero en ese momento, la niña estaba atendiendo a un desconocido con el rostro vendado que llegó en ambulancia. Junto con Oguz, cuidan de esta paciente. Llevan urgentemente a quirófano a la mujer no identificada, cuyo rostro está destrozado. Ezra, por otro lado, está cuidando al paciente con una enemistad de sangre provocada por Ali Asaf. Eylul se golpeó la cabeza cuando el coche chocó, pero se niega a que lo revisen. En ese momento, llega su padre y le dice que golpeó a su mujer y que hace unos días que no sabe nada de ella. Mientras Eylul está enojada con su padre por golpear a su esposa, entra Ipek. Padre, se entera de lo que su madre le hizo a su pequeña hija y que ingresó al hospital gracias a la amenaza de su madre a Sinan. Cuando está a punto de dimitir, Eylul lo detiene. Tanto su padre como Ipek llaman constantemente a Nesrin. Septiembre, Ali toma la caja de medicinas que tiene Asaf. Ella acepta la propuesta de matrimonio incompleta, pero aún así planean ir a Marmaris. ALP le da los resultados de su tomografía computarizada a Eylul como si fueran de un conocido y le pide que los examine. Selim lleva a Ali Asaf a la clínica infantil que su padre había construido a escondidas de él. Hay una explosión en la obra y la mano de Selim queda atrapada bajo los escombros. Se insertan sangre y suero. Los bomberos intentan retirar las columnas, pero Selim no tiene mucho tiempo. Cuando el colon se mueve, duele. Le pide a Asaf que le corte el brazo. Asaf finalmente acepta, aunque llorando, se corta el brazo y saca a Selim. Te pide que saques el brazo tan pronto como salga de debajo del colon. Selim es llevado al hospital y su brazo lo persigue. Durante la cirugía, intentan coser el brazo allí. Ezra y Ali Asaf realizan la cirugía. Incluso si la cirugía sale bien, no podrá volver a practicar la cirugía. Selim tenía una esposa fuera de la ciudad. Ezra lo llama y lo invita allí. Cuando un hombre del barrio va a hablar con la mujer no identificada, nos damos cuenta de que es Nesrin. Ipek, pensando que la mujer podría ser su madre debido a sus acciones, corre hacia la mujer, pero cuando la mujer empeora, el hijo la lleva a cirugía. Cuando no llevan a Ipek allí, Eylul va al quirófano. Pero cuando Eylul parece empeorar, Oguz la saca de la cirugía. Aunque Eylul está mareada, ni siquiera descansa y va al café a buscar a su padre borracho. Acusa a su padre de golpear a Nesrin. Él se aleja. Nesrin, saliendo de cirugía, le miente a Ipek diciéndole que su marido le dijo esto. Mientras tanto, Oguz, sospechando que la firma de Eylul está corrupta, se la muestra a Ali Asaf. Cuando Asaf sale y comienza a buscar, Oguz le dice a Ipek que su hermana sufrió un derrame cerebral. Mientras Eylul conduce, Asaf la llama y la obliga a apartar el coche. La chica detiene el coche. Se pone el anillo que Ali le compró en el dedo. Luego sale del auto y cae al suelo. Las batas blancas son la esperanza no solo de los pacientes, sino también de los médicos. Cuando te quitas la camiseta blanca, estás indefenso. Como todos los demás. Ali Asaf corre hacia esa esperanza para su propio padre después de todas las vidas que salvó. Con Eylul. Eylul le dice dos palabras muy importantes a Ali Asaf. Esas dos palabras son suficientes para borrarlo todo. Esma, que nunca suelta la mano que sostiene, es la niña inocente llevada al hospital y la heroína de una tragedia. O la carta que Hakan le dio a Eylul, quien esta vez escribió su propia historia de una manera impactante. Todos ellos abrirán las puertas al mundo de la esperanza. ¿Pero cómo? Eylul acepta la propuesta de matrimonio de Ali Asaf. Sin embargo, lo que sucederá a continuación es un misterio. ¿Un accidente pone todo patas arriba? ¿Encontrará el dúo la felicidad? ¿Qué les espera a Eylul y Ali Asaf, quienes aceptan la propuesta de matrimonio inconclusa? En el episodio final, Eylul, que lee la carta que su madre escribió antes de morir, queda devastada cuando descubre que el suicidio que marcó toda su vida fue resultado del egoísmo. La mayor ayuda para Eylul, que quiere superar esta devastación sola, proviene de su abuela, a quien culpa de haberla dejado sola durante años, pero a quien se encariña cuando descubre la verdad.
Ali Asaf, que cree que Fati secuestró a Eylul, lo llama presa del pánico. Ipek, a quien se considera el motivo de esta desaparición con la carta que le dio a Eylul, es acusado tanto por Ali Asaf como por Oguz. El camino que sigue para escapar de esta situación llevará a Ipek a hacer cosas de las que se arrepentirá. Una futura madre, que cree que está aprovechando su última oportunidad para tener un bebé, casi renuncia a su vida durante el embarazo problemático, lo que hace que Eylul se cuestione. La asociación de Sultán con Sinan llega a un sorprendente final con el inesperado movimiento de Sinan. Eylul y Ali Asaf, que lograron sobrevivir a todas las dificultades, reciben a sus amigos en una feliz cena con muchas sorpresas. Gracias a esta comida vemos que se completan las partes que faltan de todos nuestros héroes. Tras la confesión de Selim, la misma actitud protectora de Ali Asaf hace que Eylul se ponga muy nervioso. Pero esta vez Ali Asaf es diferente. Eylul encuentra frente a ella a un Ali Asaf completamente diferente. En esta tensión, el lado de la hermana de Eylul, Ipek, con Ali Asaf enoja aún más a Eylul. Ipek impresiona a todos en su primer día en el hospital. Mientras Sinan toma medidas para vengarse de Baar, se encuentra con una sorpresa que nunca esperó. Con la ayuda de Siyanur, Eylul obtiene información muy importante sobre la muerte de su abuela. Pero la misma información es el comienzo de un gran final para Ali Asaf. Todo lo sucedido tal vez cambie el equilibrio entre Eylul y Ali Asaf. El tráiler en el que Ali Asaf y Eylul se sienten culpables hacia Siyanur, Eylul pide cuentas a Sinan y Ali Asaf le dice a Eylul, «Tengo algo que decirte», despertó la curiosidad de la audiencia. Se espera con impaciencia lo que sucederá en el nuevo episodio de Cal Patisi, que se transmite los viernes y mantiene al público pegado a la pantalla. Eylul está sorprendida por lo que escucha de Sinan. Mientras cuestiona la realidad de todo lo que ha vivido desde el primer día, construye un gran muro entre él y Ali Asaf. Mientras Ali Asaf intenta comprender el motivo de esta frialdad, también se topan cara a cara con un caso importante. La impresionante solución encontrada por Ali Asaf creó un milagro para todos. Mientras todo esto sucede con gran entusiasmo en el hospital, la incorporación del nuevo candidato a médico al equipo es una gran sorpresa para Eylul. ¿Se puede prevenir el trauma de Fati debido a la muerte de Baar sin dañar a nadie? ¿Se sumará la hermana de Ali Asaf, a quien Eylul nunca ha aceptado, a los obstáculos que se interponen entre ellos cada vez que quiere acercarse a Eylul? Mientras busca respuestas a todas estas preguntas, es solo cuestión de tiempo antes de que Eylul se enfrente a algunos hechos. Además, esta vez Ali Asaf también está esperando algunas respuestas sobre su relación. Pero esta vez Ali Asaf es diferente. Eylul encuentra frente a ella a un Ali Asaf completamente diferente. En esta tensión, el lado de la hermana de Eylul, Ipek, con Ali Asaf enoja aún más a Eylul. Ipek impresiona a todos en su primer día en el hospital. Mientras Sinan toma medidas para vengarse de Baar, se encuentra con una sorpresa que nunca esperó.